Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Villa y hoy vamos a jugar con Mira. Volvemos a jugar con Mira, que es un personaje y la verdad llevo sin tocar bastante tiempo. Ya he comentado varias veces el porqué. Me parece un operador que está completamente anticuado. Salió siendo uno de los operadores más utilizados, más usados y de los mejores en defensa. Y a día de hoy yo creo que con el paso del tiempo, como bien comentamos ya varias veces en el canal, creo que es un personaje que ya se ha quedado completamente anticuado. ¿Por qué? Porque la gente ha aprendido a jugar contra él. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué, bueno, qué pasa en esta partida. Sigo tocado la voz, ¿vale? Como bien me podéis notar. Así que lógicamente no voy a hablar alto, no puedo hablar alto, no puedo esforzar la voz ni nada por el estilo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a darle caña y vamos a ver si esta partida la podemos ganar, ¿no? La verdad que estaría bastante bien. Vamos allá. He hecho rotación aquí y la he hecho bien, ¿no? O sea, vamos a hacerla un poco más grande a lo mejor. Pero vamos a dejarla así en principio, ¿no? Vamos a poner esto aquí por si queremos tirar un C4 o lo que sea. Y vamos a ver qué tal. Yo creo que voy a jugar aquí, ¿no? Yo creo que voy a jugar aquí antes que en bar. Siempre me ha gustado esta mira antes que esa, porque tengo pick directamente a lo que es la puerta y demás. Así que nada, no, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Y vamos allá. Vea, va. Vamos a ver qué tal, tú. Vamos a mirar cámaras. Vamos a mirar cámaras porque todavía no. A ver. No sé por dónde están yendo, ¿eh? Vale. Están pasando principal. Ven. No me lo puedo creer. El pavo este se ha metido dentro del punto. ¿Cómo se ha metido este pavo dentro del punto, tío? Este pavo se ha metido dentro del punto, literal. Tipo, en cero coma, bro. O no en cero coma. Realmente ha tenido que ir agachado y se ha tenido que meter al punto tal cual. Así, ¿sabes? Por la cara. Me han avisado tarde, tío. Me han avisado tarde. Qué putada, tío. La hemos tocado incluso, ¿no? Sí, le hemos pegado un tirito, la verdad. La hemos dejado tocada. Qué mala suerte. Be careful, no coming. On the stairs. Yeah, red stairs. Buena, sí, señor. Qué buena, tú, nice. Qué buena, gente. Sí, señor, el bandit, tío. Bueno, aunque me ha llegado la info un poco tarde, por lo menos se la está haciendo. Así que bastante bien, tío. Me gusta. Quiero que abajo en los comentarios, chavales, me digáis qué pensáis sobre Mira a día de hoy. ¿Creéis que es un personaje que sigue siendo lo que fue en su momento, en el sentido de que vosotros os acordáis cuando salió Mira en el antiguo Oregón, en el antiguo banco? Mira, es que como tal cambió el juego completamente, bro, porque era una ventaja a los defensores tremenda. Quiero decir, Mira le daba la oportunidad a los defensores de poder mirar, de poder tener información a través de una pared reforzada de lo que era un punto entero, de lo que era una zona súper larga y aparte con un escudo antibalas. Quiero decir, estaba muy, pero que muy rota. Lo que pasa es que a día de hoy sigue haciendo lo mismo, se sigue utilizando de la misma forma, aunque la hayan cambiado un poco. Pero la gente ya, digamos que ha aprendido a jugar contra eso, ¿no? Antes, como tampoco había muchos personajes, la peña la veía como un operador súper top, que lo era. Pero yo creo que a día de hoy la gente ya se ha acostumbrado a jugar contra Mira, ¿sabéis? Ya sabe que se tiene que pillar en ataque para hacerle counter. Ya saben cómo tienen que jugar contra Mira para hacerle counter en ataque. Entonces, creo que su personaje a día de hoy es incluso algo inútil, algo que un operador que realmente no merece la pena. Prefieres utilizar un smoke antes que una mira, prefieres utilizar un pulse antes que una mira, prefieres utilizar un maestro, cualquier defensor dentro de punto antes que una mira, ¿no? Porque esa información que te proporciona Mira ya no la necesitas como tal, ¿entendéis? Tipo, antes que te pusiese un escudo en la cara, encima antibalas, en el cual tú puedes ver a través. No, bandit, ok, ok. Bueno, sí, vale, te lo puedo comprar. Tipo, si no me la refuerzan, mejor, pero vale. Entonces, antes que te pusiese un escudo, tipo, estaba bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como no te calentas la cabeza, tal, está de puta madre. Pero, pero no sé, creo que la peña ya es como que se ha acostumbrado a jugar contra eso, ¿sabes? Voy a abrir eso también, ¿sabes? Voy a abrir eso y no, vamos a ver qué tal. Vale. Parafa, me gusta. Vamos a jugar aquí, ¿eh? Aunque sigue siendo un personaje bueno, sigue siendo un operador interesante y está bastante bien, pero no sé, no lo veo tampoco, ¿sabes? Para tirar cohetes. Vale, vamos a poner esto aquí.
Vamos a abrir esto. Ya, sí, te lo perdes ahí, pero bueno. Es lo que hay, tío. Es lo que hay, bro. Vamos a aguantar aquí. En verdad tiene buen aprobamiento, mira, ¿no? Pero bueno. Se dropea con toda su polla, tú. Te la juega mucho, tío. Te la juega mucho, pero bueno. No pasa nada. Vamos allá. Vale. Pues estamos en desventaja ya. Vale. Ojo porque pueden rushear como antes, ¿eh? Vale. Vamos a aguantar aquí nosotros. Pueden tirar tiña. Ok. Sí, con suerte, tío. Le puedo hacer prefer y lo mato. Cambiando cargador. No, me tiran piñas de abajo. Vale. Tengo otro en astronomía. Vale. Qué pena, bro. Le quiero buscar la cabeza, pero no me asoma el pavo. Uf, qué C4, brother. Vale, eso es abajo. Eso es abajo, ya no tiene piñas, ¿eh? Qué C4, brother. La madre que me parió. Hola, no, ¿qué esto? ¿Aguantas, bro? En pie. Los atacantes han realizado una bomba. Protéjanla. ¿Vale? Queda el último atacante. ¡Vamos! Los defensores eliminaron a los atacantes. Buena, chavales. Es que no puedo forzar la voz. No puedo forzar la voz. Si no, habría pegado un grito interesante, ¿eh? Pero buena, chavales. Buena, bien. Vamos, mis chavales. Buena, buena, buena. Es que, a ver, en verdad, mira. Como tal, a día de hoy no es mal personaje, pero para rangos altos, para gente que sepa jugar al juego, entenderme, no hace falta. Quiero decir, la información que te puede proporcionar este personaje no hace falta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes a día de hoy muchos operadores que, y también las defensas, han cogido un enfoque que esa información no hace falta. Quiero decir, tienes un smoke, el cual puedes retener unos segundos a los atacantes sin necesidad de ninguna información, porque sabes cuando entran o cuando están plantando o cuando debes de tirarlo, porque eso lo sabes. Tienes un maestro con cámaras blindadas. Tienes a Echo. Tienes un montón de operadores. Tienes a Pulse, que te pueden proporcionar esa información antes que mira, ¿no? Y que yo creo que son mejor opción que mira como tal, ¿no? Pero bueno, mira, sigue siendo un operador muy top, sigue siendo un operador muy bueno, sigue siendo un operador que en rangos bajos o en rangos medios se va a seguir utilizando muchísimo, pero creo que no es lo de antes, ¿entendéis? Tipo, no es lo de antes. Tipo, es un personaje que está muy bien, es un personaje que tiene un armamento brillante, me encanta. La Vector, ya os sabéis, siempre he hablado muy bien sobre este arma, pero no me termina de convencer, ¿entendéis? Tipo, no es un armamento que me termine de convencer, bueno, tipo, no, armamento no, operador. No es un operador que me termine de convencer, ¿sabéis? Entonces es eso. Vale, vamos a poner esto aquí, esto me gusta. Y esto lo podríamos poner aquí, ¿no? Vale. Perfecto. Qué buena, tío, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Ese C4 a Sofía. Ese C4 que le hemos metido a Sofía ha sido increíble, ¿eh? Ha sido increíble cómo lo hemos calculado perfecto. Ha sido la polla ese C4. Literalmente, ¿eh? Tipo, ese C4 ha sido increíble, literal, ¿eh? La madre que me parió. Vale, vamos a levantar. Vale, vamos a llevar cuidado, ¿vale? Me está droneando el pavo. Un error muy común que suele tener la peña es que se suele poner cerca de la puerta a dronear. ¿Entendéis? Tipo, eso es un error muy común.
Pero bueno, es eso. A lo mejor hay veces que no te pones muy cerca, pero cuando se escucha que te has puesto a dronear, el defensor se acerca, eso me habéis visto a mí mucho hacerlo, y tira el C4 un poco más lejos para que, en este caso, la cobertura que hayas cogido pues no te sirva para absolutamente nada, ¿sabes? ¿Vale? Ok. Vamos a aguantar aquí. Yo tengo el ángulo cogido. Se ha ido para atrás el vago. Ok. Voy a bajar un poco la mira. Voy a ponerme más cerca incluso. ¿Vale? Me la pego. Le tendría que haber piqueado agachado porque el pavo, al estar levantado... Bueno, en verdad no, porque el defensor que estaba detrás mío estaba tumbado, ¿sabes? Pero hay muchas veces que el pick, tipo, cuando no te esperan, es mejor piquear agachado que levantado. ¿Me explico? Más que nada por el hecho de que el pavo, que puede estar peleando con tu compañero, puede estar apuntando a nivel de cabeza, ¿vale? Que es muy común. Y claro, se están peleando entre ellos y el pavo está apuntando a nivel de cabeza, a altura de cabeza. Y claro, si tú le piqueas a altura de cabeza, el pavo, simplemente por mínimo acto de reflejo, por susto, te va a matar porque tú le vas a piquear literalmente en el punto de su mira. ¿Entendéis? Entonces eso, no sé si me hubiese servido para algo piquear agachado porque mi compañero estaba jugando tumbado. Pero eso también, esos picks, cuando no te esperan, piquear muchas veces a altura de cabeza, levantado del todo, no es lo aconsejable. No es lo que siempre debéis de hacer. Hay veces que tenéis que piquear agachados por eso mismo, ¿no? Para que el pavo, pues lógicamente, tenga que bajar la mira, pegar un flick y mataros. ¿Entendéis? Que no os pongáis, en este caso... en su punto de su mira, porque es que ahí es un uno para uno de a ver quién tiene más reflejos, a ver quién la pega antes. Lógicamente, la gran mayoría de veces la vas a pegar tú antes, pero cuando el pavo tenga reflejos y tenga lo que sea, te va a matar porque le has piqueado y literalmente el pavo lo único que tiene que hacer es darle al botón de disparar. Lo que pasa es que la gran mayoría de veces no te mata porque el pavo no se lo espera, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? Tipo, no tiene que hacer absolutamente nada. Y nosotros tenemos que ir con la confianza de que vamos a matarlo antes que él a nosotros, ¿sabes? Entonces, no sé, la verdad. Es eso, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Está arriba, ok. Primero pushear al principal. Vamos allá. Vamos a por ahí, sobre aquí. Vale, me está mirando cámara. Hay que llevar cuidado con los boquetes en los techos, porque me pueden matar fácilmente. Pero en principio no hay, Vale, pues en principio no hay, perfecto. Vale. Aquí no hay nadie tampoco, ok, vamos a entrar. Ojo aquí abajo ahora, ¿Vale? Uy. Bomba localizada. Estamos en punto. Han dejado caer el desactivador. Hello. El Z ha sido recuperado. Hay que recuperar el Z. No me lo puedo creer, chavales, de verdad. No me puedo creer que esto lo vayamos a perder, tío. No me lo puedo creer. Estamos pusheando 1-1, tío. Hostia puta, loco. La madre que me parió, tío. Hostia, qué mal estamos jugando, tío. En la anterior ronda... Estamos dropeando rondas, tío. Por tonterías, hermano. En la anterior ronda de defensa la tendríamos que haber ganado. No le he dado mucha importancia porque, digo, vale, no pasa nada, pero... Vaya, te ha hecho aquí la alibi también, pero, tío... La madre que me parió. Estamos en un 3-2. No entiendo. No sé qué hace. Lo matas a Wallbomb. You can Wallbomb.
He's on door. Must be Vigil, maybe. ¿Qué dice, bro? ¿Cómo que en Vigil? ¿Qué Vigil, bro? ¿Qué dice? ¿Qué Vigil? Dice, el último es el Vigil. ¿Qué Vigil? Lo estaban spoteando, tenían cámara, tío. Qué mala suerte, chavales. Estamos dropeando rondas, ¿eh? Estamos dropeando rondas por dropear, pero bueno. Vamos a pasar directamente con la ronda, ¿vale? Van a ir a trofeo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Vamos allá, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. No he droneado, la verdad, he ido a por agua. Vamos a ver dónde está. Supongo que estará en trofeo, ¿no? Chavales, esta partida me gustaría ganarla, ¿eh? Esta partida me gustaría ganarla, la verdad. He venido activo hoy, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar a Idle 6. Vengo de estar mal una semana. Y la verdad que he venido activo hoy. Me gusta cómo estoy jugando. Podríamos entrar por aquí, en verdad, ¿no? Podríamos entrar por aquí abajo, ¿no? Están aquí arriba. Vamos a ver si tienen mira, a ver si le podemos romper la mira rápido, tío. Vale. Vale, no tienen mira, ok. Eso es buena. Tienen Goyo. Eso es buena noticia, no tienen mira, así que no va a haber complicación, ¿sabes? Porque, claro, para joder a mira necesita pillarte unos personajes, ¿sabes lo que te quiero decir? Para hacerle counter, si no, lógicamente te aplasta. Ok, me estoy cagando un poco, la verdad. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Vale, esto. Voy a romperlo, ¿eh? Y nos quitamos algo en el medio. Vale. Vamos a darle un culatazo aquí, ¿eh? Vamos a abrir esto. Vale. No, Pablo, cabrón, tío. La madre que te parió, loco, de verdad. Pablo, cabrón, tío. Qué liada acabas de hacer, de verdad. Hostia puta. Bueno, por lo menos se la han cargado. Qué liada acabo de hacer, tío. El pavo me ha saltado con toda su polla, tío. Y eso que he dejado, que estaba a dos toques la esta. No sé cómo no ha muerto el capitán. Literalmente no sé cómo no ha muerto el capitán. Literal, le ha pegado el pavo, le ha pegado Blas en la cabeza al capitán. No sé cómo no ha muerto. Super random, Hemos tenido un poco de suerte ahí, ojo. Vale, abre ahí, bueno. No abras tanto, brother, si no luego no tienes cobertura. Vale. Uno en pasillo. Es un hallway. Buen push aquí, sí señor. Bomba localizada. Vale. Uno abajo. Lo tiene. Hay que recuperar el Zedax. Buena, sí señor. Vale. Y el último va a estar. Sí, el último va a estar aquí. Lo tiene, ¿no? Buena, sí señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mis chavales, va. Me gusta, qué buena, tío. Qué buena, chill. Gente, me está doliendo la barriga. Me están entrando ganas de cagar. No os voy a mentir. Tipo, pero primero quiero terminar esta partida y luego me voy a cagar tranquilamente. Pero primero quiero terminar esta partida porque, buah, me estoy cagando fuertemente, ¿eh? Tipo, ¿sabéis el típico dolor de barriga este que os entra cuando bebéis agua? Tipo, ese dolor es el que siento ahora mismo. Buah, me estoy cagando mucho. Voy a ir a cagar, ¿eh? Literalmente, me voy a pillar la puta metralladora de finca, me suda la polla. Vale, gente, me he lavado poco el culo, la verdad, porque si no me echaban. Yo digo, estaba sufriendo porque digo, ya verás como literalmente me echan en la última ronda que vamos a ganar y me van a banear. Así que, literalmente, el culo, ahora me lo lavo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora me esto. Vale, vamos a ganar esto, ¿dónde están? No sé dónde están, tú. Muerto este, ¿vale? Vale. Estamos bien, ¿eh? ¿Vale? Ok. Bueno. Lo tenemos, ¿eh? No, pasillo. Hallway. Nice. Buenas, chavales. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Perdonad por no estar muy activo, pero es que tengo la voz un poco tocada. Pero oye, voy a terminar de lavarme el culo, ¿vale? Que acabo de echar una mierda. Bastante grande, la verdad. Qué randomada de vídeo, tío. Gente, espero que os haya gustado. Like, suscribiros, ahora dice. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.